Saludos, amigos, bienvenidos a Deportiva del 13. Un placer estar con ustedes hoy martes, en un nuevo día para este programa que ya, pues ya vamos caminando, hace semana y media que arrancamos y aquí estamos con ustedes dispuestos a hablar de mucho del campo deportivo nacional e internacional. Hoy circunscritos mucho al fútbol. La selección nacional todavía no ha terminado el partido, estamos a un tiempo de reposición. Costa Rica perdiendo 4-1 en un día que pues se ha tornado de luto para el seno de la selección y del fútbol nacional. Lamentablemente con la noticia previa al compromiso del deceso de don Eric Rodríguez, a quien ven ustedes en pantalla. Eric era el asistente técnico de la selección nacional, uno de los asistentes de Claudio Vivas en este viaje. Además recordemos que Eric fue el seleccionador de la sub-23 y de selección sub-20 no hace mucho, es parte del staff o era parte del staff de la federación. Lamentablemente, según nos comunicó la Federación de Fútbol a los colegas de la prensa en el chat que se mantiene con la Federación, pues Eric presentó problemas durante su estadía en Inglaterra, aparentemente neumonía, que se le complicó bastante durante el viaje a Países Bajos, y estando en Países Bajos ya el tema se complicó todavía más. Fue internado en un hospital, incluso la Federación hizo arreglos para que su esposa viajara, estuviera con él, y lamentablemente ya hoy pues Eric no soportó. Me duele mucho porque lo traté bastante a Eric siendo técnico de Liberia y de Santos. Le llevaba incluso las estadísticas, me preguntaba mucho sobre su carrera en primera división. Y bueno, hoy Eric nos ha dejado, así que en paz descanse Eric Rodríguez y un abrazo para toda su familia y sus allegados. Una noticia que, por supuesto, de nadie se la espera. Así que saludo para su familia y sus amigos. Y hoy, bueno, para hablar de la selección también, que está 4-1, más bien, compañeros, ahí me avisan cuando termine el partido, porfa. Está 4-1 perdiendo. Hoy me acompaña mi buen amigo Javier De Lucas. Lo recordarán, muchos lo recordarán como futbolista del equipo de San Ramón y San Carlos allá en los 80s. Mi estimado Javier, traído por Juan Luis Hernández Fuertes. Pero Javier tiene una amplísima experiencia en dirección técnica, más de 25 años con licencia UEFA Pro. Ha dirigido en España en todas las categorías. Y conoce nuestro fútbol al dedillo, así que aprovechando que Javier anda por acá en el país en temas personales, lo hemos traído, lo hemos invitado aquí, Javier, que además es un buen amigo que hemos hecho con los años. Así que, Javi, te agradezco muchísimo que me aceptaras la invitación y hablar un poquito de la selección. ¿Cómo has estado, mi estimado Javier? Nada, encantado de estar aquí y unirme al dolor por la pérdida de Eric. Bueno, darle el pésame a la familia y a los más próximos. Es una pena que haya ocurrido eso, pero bueno, la vida, estamos así y estamos de paso. Sí. Encantado de estar aquí contigo, evidentemente. Sí, Javi, ahora estamos viendo el partido que termina 4-1 y ahorita se nos va a unir también otro invitado más que tenemos por vía Zoom, pero mientras eso sucede, Javi, ¿qué sensación te ha dejado de un partido a otro? Porque parece que fueron dos capítulos diametralmente diferentes, el partido de Arabia Saudita y el partido de hoy. ¿Qué sensación te ha dejado de un partido a otro la selección? Primero decir que no tiene nada que ver el nivel competitivo de Arabia con Emiratos Árabes. Segundo, evidentemente, a raíz del partido del otro día, el técnico de Emiratos tiene información sobre la nueva Costa Rica. Entonces, bueno, por ahí yo creo que le han cambiado el modelo de juego, la forma de jugarles. Y yo creo que la segunda parte ha sido un mero trámite. Costa Rica ha estado un poquito mejor con los cambios y no sé qué grado de, a nivel psicológico, haya podido afectar al grupo. Imagino que sí ha debido afectar, porque al final tienes una persona que está ahí contigo trabajando y una muerte de esa forma, yo creo que psicológicamente afecta. Pero sí he visto un equipo de Emiratos Árabes con muchísima más intensidad, trabajando muy bien las transiciones defensa-ataque, saliendo muy bien, muy verticales, llegando con muy pocos pases a la portería de Costa Rica, y he visto un equipo de Costa Rica, yo creo que a nivel repliegue y a nivel
trabajo defensivo muy justito. Insisto, no sé si tendrá algo que ver el tema psicológico, pero he visto un equipo que a la hora de tapar los espacios y a la hora de replegar, le he visto muy, muy, muy lento. Yo lo único, lo que sí he notado, Javier, es una diferencia con respecto a... Vos debiste haber visto la selección con Luis Fernando Suárez, que marcábamos muy atrás, ¿verdad? Yo vi una intención en estos dos partidos de presionar y tapar salida, que eso es lo que me parece, en grandes rasgos, lo más positivo del equipo. Si se logró o no, bueno, pero vi esa intención. Estoy de acuerdo con el tema de la defensa, porque bien nos quitaban la pelota y nos tomaban muy mal parados, incluso nos robaban las espaldas. Veíamos a Cascante, que era el central por derecha, con Jeffrey Valverde, que era el lateral derecho, y nos robaban muy fácil ahí, ¿verdad? No había... El sistema de coberturas defensivas no ha existido. Han encontrado un pasillo, como tú bien dices, entre el lateral diestro y el central diestro, y por ahí han filtrado balones y han superado línea una y otra vez. Yo creo que el entrenador al final lo ha corregido con el cambio de lateral, pero insisto, el modelo patrón de juego de Arabia no tiene nada que ver con el de Emiratos. Costa Rica fue protagonista en el otro partido, teniendo el balón y realizando pressing tras pérdida, y hoy esa forma de ir en primera instancia a jugar en campo rival le ha pasado factura, porque si te roban el balón, no haces pressing y ellos hacen la transición rápida, están muertos. Eran muchísimo más rápidos y más verticales. Pero ahora, Javi, ¿cómo interpretamos? Ya voy a darle el saludo a nuestro invitado también, que nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo interpretamos que Arabia Saudita, que está empezando con Mancini, porque empezó el día que jugó con nosotros, y Emiratos Árabes tienen meses de no jugar? Es paradójico, ¿verdad? Que pareciera que Emiratos tenía más ritmo que Arabia, que aunque está estrenando técnico, viene del Mundial, ya están jugando continuamente. Es extraño, ¿no? Insisto en lo que comentaba antes. Evidentemente, Emiratos Árabes ya tiene una referencia de lo que hizo, claro, Costa Rica el otro día. Entonces, a la hora de tú, la información hoy en el fútbol moderno es fundamental. Tú tienes que trabajar, evidentemente, en base a lo que tú tienes, pero la información que tengas del equipo rival es fundamental. El análisis del rival hoy en día en el fútbol moderno es fundamental. Entonces, yo creo que a lo mejor, bueno, ha acertado el entrenador de Emiratos Árabes y ha montado un modelo o patrón de juego de esa forma, de transiciones muy rápidas, verticales, filtrando balones entre central y lateral, y yo creo que así es como han sorprendido a Costa Rica. Bien, vamos a ir saludando ya también a nuestro invitado para este programa, porque hoy nos acompaña, hoy tengo invitados de lujo. Aquí está Javier, y vía Zoom, don Alexandre Borges Guimaraes, a quien siempre me complace mucho saludar también. Guima, pues, con dos exitosos procesos premundialistas, nos llevó a dos mundiales, tres veces entrenador en el fútbol colombiano, conoce mucho el fútbol de los Emiratos Árabes, estuvo por allá. Así que, Guima, qué gusto saludarte, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio y la apertura. Aquí estoy con Javier de Lucas, que me imagino que lo recordaste allá cuando se enfrentaron ustedes en los 80s. Así que, Guima, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Gerardo, buenos días, Javier, un gusto poder estar acá conversando con ustedes, y bueno, haciendo aquí un poco de análisis, ¿no?, de esta fecha FIFA. Sí, Guima, ahora estábamos conversando aquí, Javier y yo, que diametralmente, o sea, el partido de la semana anterior muy diferente al de hoy. ¿Qué conceptos viste vos en estos dos juegos, Guima, de la selección? ¿Qué es lo que más pudiste notar, tanto negativo como positivo? No, me parece que, o sea, agarré el final de lo que estaba hablando Javier, pero sí, es una situación muy diferente, ¿no? Se veía que en el caso de Emiratos, a pesar de que
Paulo Bento está también llegando. Ya se veía una línea de juego que quizás desde el técnico anterior ya la tenían, que era evidente, ¿verdad? La soltura de ellos. Mientras que Arabia Saudita, ellos, me recuerdo que principalmente durante el Mundial era una selección mucho más de vértigo, de no intentar exponer mucho la pelota saliendo, jugando. Entonces sí, ya lo dijo muy bien Javier, o sea, son dos juegos diferentes. La verdad yo no entendí por qué se quiso repetir alineación, principalmente pensando en que la fecha FIFA de octubre es una fecha FIFA donde ya se ha anunciado que se va a jugar contra una selección olímpica, contra Colombia. Entonces, me parece que quizás también hubo como mucha... se desbordó demasiado la buena impresión de 60 minutos, 65, contra Arabia Saudita, y se quiso repetir alineación con unos jugadores que también se veía que estaban... que habían resentido no solo el partido de Arabia Saudita, sino también lo que pasó posteriormente al partido de Arabia Saudita, ¿no? O sea, todo el periplo que tuvieron que hacer para llegar a Zagreb. O sea, un viaje que dura poquito, duró casi 20 horas, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, eso... Así como Costa Rica consiguió los goles temprano, ¿verdad?, contra Arabia Saudita, hoy fue al revés. Entonces eso también marca mucho si él acumula mucho al jugador todas estas situaciones. Y bueno, eso... después hubo una reacción. Ya entonces sí entraron algunos futbolistas que a la larga, a mi criterio por lo menos, pudieron haber tenido mucho más minutos. Porque noviembre está ahí nomás. Javier y Guima, yo les consulto, lo que vimos, ¿cómo lo podemos plantear? El fútbol nuestro es lento, o sea, es extremadamente lento comparándonos con el de Emiratos Árabes, porque estoy de acuerdo que Arabia tal vez no nos exhibió tanto como nos exhibió hoy Emiratos Árabes Unidos, sobre todo en defensa, en esas transiciones que decía Javier, Guima, nos vemos muy lentos, ¿o es que los equipos son realmente rápidos? O sea, ¿con cuál nos quedamos? No sé cómo interpretar el partido de hoy en ese sentido, sobre todo en defensa, ¿no? A ver, yo creo que es lento o rápido lo hace el futbolista. Sin ir más lejos, Guima, que yo he tenido el honor de jugar contra él, era un futbolista que era lento en movimiento, en carrera, pero hacía muy rápido el fútbol. El fútbol tiene que ser control-pase. Y si te puedes ahorrar el control, pues todavía mejor. Claro. Yo sí considero que la circulación de balón en zona de inicio y enlazando o filtrando pase con zona de creación, la veo demasiado lenta. Al final los equipos, si tú circulas el balón lento, el equipo que te está defendiendo las basculaciones las hace muchísimo más cómodo. Y no hay desajustes, no se crean espacios. He visto unos jugadores en ataque muy posicionales, sin ocupar espacios que evidentemente para ocuparlos tienen que crear los otros futbolistas. Digamos que han jugado tres líneas muy, muy definidas y sin ningún tipo de desdoblamiento. No ha habido incorporación de jugadores de línea de inicio a finalización, aprovechando los pasillos laterales. No sé, insisto, no sé qué grado de porcentaje tendrá la noticia tan desagradable, pero sí es cierto que he visto un equipo costarricense muy, muy estático y a colación de lo que comentabas, en la circulación de balón demasiado, demasiado lenta. Guima, ¿qué pensás? Es que nos entusiasmamos por el partido anterior, pero el partido anterior hay que ver
que nuestras situaciones de posibilidades de gol fueron producto de las recuperaciones de pelota en el último cuarto de cancha de ellos. Hoy se intentó, bien lo dijo Javier, o sea, se intentó hacer lo mismo, lo que pasa es que la soltura, el engranaje de movimientos, el juego a uno o dos toques que tenían en medio campo los jugadores de Emiratos, pues hacían que nuestra intención, porque ya hoy ya tampoco fue una presión más colectiva, fue más que todo una presión individual. Entonces, al haber una presión individual y el equipo salir de la presión rápido con uno o dos toques, ya queda campo abierto. Entonces, el juego ofensivo, ¿verdad?, de la selección, también en el partido anterior fue un juego ofensivo, sobre todo, ¿verdad?, producto de esa recuperación. En el segundo tiempo de hoy, hubo un poco más de estas intenciones de ese juego colectivo. Pero está claro que cuando tomás a una selección así, vos lo que debes de ver para lo que se viene es bueno, ¿qué querés? Se habla que se debe de hacer un cambio, es normal, estamos de acuerdo, pero entonces un chico como Quiroz, como Arguedas, como Contreras, como el mismo Aguilera, a mí me hubiera encantado poder verlos más minutos, porque en lo poquito que mostraron situaciones interesantes. Y estos partidos, creo yo, Gerardo, Javier, no son tantos partidos de tantos conceptos, o sea, esos conceptos deben de estar ya más claros en los lugares donde trabaja. Es para ver cómo incorporar jugadores, ¿no? Y bueno, se vio lo que se vio hoy y ahora te digo, habrá que esperar la decisión que toma la federación, el escogimiento del técnico y ver quiénes llaman, si el técnico nuevo va a estar para los partidos de octubre y a quiénes llaman, porque, insisto, noviembre para poder ir a Copa América es importantísimo. Sí, para ir cerrando este bloque, Guima, ya no, porque sé que tenés tus compromisos y te lo agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de hablar aquí con Javier y conmigo. Javier se va a quedar un ratito más. Les voy a consultar a los dos. Diciendo eso, oyendo a Guima, eso que dice que es muy cierto, ¿para qué realmente nos sirvieron estos dos partidos? O sea, fuimos por cumplir. Fuimos para ver jugadores, porque Guima deja claro un punto, Javier, y es, no vimos suficiente a Aguilera, porque el partido anterior, no recuerdo si jugó, y si jugó fue muy poco, hoy jugó muy poco, Contreras entró muy poco, Axel Quiroz creo que solo jugó hoy, entonces el punto es, si era ver jugadores, realmente no vimos mucho. ¿Fuimos por cumplir, o fuimos para dejarle algo al nuevo entrenador? O sea, como ustedes dos que son técnicos y saben de estas cosas mejor que yo, ¿qué cumplimos con los dos fogueos de este mes? A ver, evidentemente los entresijos de la federación yo los desconozco. No sé cuáles han sido las pautas y cuáles han sido, el plan de trabajo. Yo creo que Costa Rica venía de una etapa traumática, entre comillas. Toda la población y la gente del fútbol pedía que se quitara del medio a Suárez, al seleccionador, y yo considero que a lo mejor esto ha sido tratar de hacer un reset a nivel general, y yo creo que es la intención, llevar gente nueva. Evidentemente, cuando tú estás trabajando de una forma y esa forma no te da frutos, si se cambia o se pretende cambiar la forma, tienes que aportar cosas nuevas. Evidentemente, es lo que han hecho, llevar gente nueva,
para tratar de llegar a la opinión. Y como dice Guima, yo creo que hay futbolistas que en lo poquito que hoy han participado, como decía en mi primera intervención, yo creo que los cambios han aportado muchísimo. Ha habido jugadores que en muy poquito tiempo han aportado más que otros futbolistas que han salido de inicio. Evidentemente, insisto, yo no conozco los entresijos de las cosas interiores de la federación y entonces la opinión es muy, muy subjetiva. Señor Borges Guimaraes. Yo creo que probablemente esta convocatoria, el estilo, por lo menos de intención, de buscar perfiles para tener una cierta intención de juego, intención de recuperación de bola, etc., es un perfil prácticamente como para, de acuerdo al gusto del supervisor de selecciones, del director de selecciones, con el fin de, a la larga, ahorrarle tiempo al técnico que prácticamente pueda estar ya casi que apalabrado. Entonces, si eso fuera así, porque el técnico que va a venir, indudablemente, es un técnico que tiene que tener gustos muy semejantes al director de selecciones. Entonces, la elección de los futbolistas de ahora, probablemente, la elección de los futbolistas de la fecha FIFA de octubre, vayan por ahí. Bueno, muy bien. Guima, no te han llamado, ¿no? ¿No te han preguntado nada? No, yo ya estoy aquí haciendo mis maletas, porque ya casi me voy para Colombia de nuevo, así que... Ah, bueno, ahí, pues, ya, te salió. ¿Y con quién vas, Guima? Contame. Bueno, falta lo más importante, que es... La firma. Bueno, pero ¿es de los grandes, Guima? Va todo... no, ya se ha soltado un poco el... No, es el Tolima, hombre, ¿no? Ah, ok, perfecto. Sí, yo había escuchado algo, pero prefiero preguntarte a vos, ¿verdad? Sí. No. Estamos ahí. Vamos a ver que prácticamente lo que estamos esperando, mi cuerpo técnico y yo, es eso, para ya formalizar y tomar el avión y empezar el trabajo. Bueno, perfecto, Guima. Entonces, ahí nos estás contando cómo te va. Sé que te va a ir muy bien porque el fútbol colombiano se te hizo como anillo al dedo, ¿verdad? Porque en Nacional te fue muy bien, tus dos pasos por América, para mi gusto, te fue bastante bien también, incluso con un título, ¿no? Así que, pues ahí estamos conversando, Guima. Te deseo muchos éxitos y ahí me estás contando qué pasa. Claro que sí, un gusto, Gerardo. Enorme placer, Javier, verte. Igualmente. Sí, veo que estás bien. Y nada, pues seguimos en contacto, como siempre, Gerardo. A la orden, Guima, un abrazo. Muchas gracias. Que te vaya bien, que salga todo bien. Gracias. Alexandre Borges Guimaraes nos ha acompañado junto aquí con Javier. Bueno, ya lo saben, entonces, si no lo habían oído, aquí lo oyeron en Deportivas del 13, ¿verdad? Va Guima para el Tolima. Bueno, va a ir a firmar con el Deportes Tolima de Colombia, Alexandre Borges Guimaraes. Javi, vamos a ir a una pausa, pero vos te quedas aquí conmigo, ¿te parece? Claro. Y ahorita en un rato vengo con unas notitas de otras cosas y volvemos al fútbol, ¿te parece? Muy bien. Vamos a la pausa, ya volvemos. Cuando se trata de la salud, todo es prioridad. Por eso existe el seguro Plenisalud, para impulsarte al bienestar que te hace bien, con acceso a una red de salud de primera donde te cubre tus gastos médicos o ambulatorios y sin pagar deducible. En www.grupoins.com podés encontrar un seguro que piensa en vos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ricardo Solís y los quiero invitar para que este y todos los sábados a las 9 de la noche no se pierdan Musicales del 13, lo mejor de la música en video, nacional e internacional. Sábados, 9 de la noche, Musicales del 13, aquí por Canal 13. Esperamos.
estamos en la Rueda de la Fortuna para disfrutar de una tarde llena de emociones, de diversión y, por supuesto, de muchos millones de colones, aquí en SINAR Canal 3. Bueno, regresamos, perfecto, aquí estamos, muchísimas gracias por la compañía, aquí estábamos hablando con Javier de Lucas y con Alexandre Borges Guimaraes sobre la selección, ya Javier va a volver en un ratito para ampliar lo que hemos visto del equipo nacional con todo y video. Bueno, vamos a hablarles ahora de una persona muy talentosa quien va a representar a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Pole Sport y Deportes Aéreos en Brasil 2023, se llama Amanda. ¿Qué es Pole Sport y quién es Amanda? Vamos a conocerlo a continuación. ¿Quién no ha tenido una tela en sus manos y no sabe qué hacer con ella? ¿Y quién no ha utilizado su música favorita para inspirarse? Bueno, esta combinación junto a la pasión por la gimnasia y la flexibilidad formaron a Amanda CC. Amanda CC nace de telas artísticas o de danza aérea, como algunas veces lo dicen o lo han escuchado. Básicamente, esto ha empezado porque hace un tiempo, desde niña, a mí me gustaban mucho las cosas de flexibilidad. Un día fui a una actividad de mi primo de danza. Y en esta academia, que se llama Academia Brise, ellos hacen coreografías o shows a final de año. Y en ese fue en el que yo fui. Ahí vi las chicas de danza aérea y me enamoré del deporte. Inició esta aventura hace 2 años con danza aérea y con el apoyo de su mamá y entrenadora que vieron su gran potencial debido a su disciplina y atracción por este deporte, fue que logró clasificar hace poco al Campeonato Mundial de Pole Sport y Deportes Aéreos Brasil 2023. 49. Vieras que hay una competencia, ¿verdad? Un campeonato nacional. Y yo, ay, qué chiva, no sé qué. Pero para mí llevaba muy poco en telas como para poder competir. Y ella me dijo, yo estoy segura que usted va a traer una medalla. Estoy segura que usted va a ganar. Entonces, el año pasado, en febrero, iniciamos con todo, los entrenamientos, full. Por semana yo entreno miércoles en la Academia Brise, lunes y jueves aquí, en la Academia Sueños y Arte, que queda en Ciudad Colón. También, además de eso, los otros días de la semana, como martes, viernes y sábado, entreno fuerza y resistencia, yo sola y flexibilidad, porque en los entrenamientos no me da tiempo. Las telas durante el tiempo que Amanda le dedica a diario son su lugar seguro y han hecho que pueda representar a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Pole Sport y Deportes Aéreos Brasil 2023 en el próximo mes de octubre. Si usted desea ayudar a Amanda CC, puede llamarla al 83 33 65 42. Para mí, esto es como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Con tan solo 20 años, Gabriel Rojas acaba de competir con ciclistas de gran calibre en el Tour de Panamá y en el Gran Fondo Océano a Océano Panamá. Pero conozcamos un poco más de este extraordinario joven. Con el ciclismo corriendo por sus venas, Gabriel siguió los pasos de sus abuelos y hoy en día, a sus 20 años, ya tiene acumulado varios premios y experiencias, tanto a nivel nacional como internacional. Al principio comencé con las, como dicen, las eliminatorias de Juegos Nacionales. Para mí era un sueño primero ir a Juegos Nacionales, ya que cuando entré a los Juegos Nacionales, solo de 120 ciclistas, por ejemplo, solo podían entrar 40. Y mi reto personal y reto para mi familia, que ya que ellos son los que me apoyan, era como de clasificar y ya ir a Juegos Nacionales, la inauguración y ya todo es muy bonito, lo que le dan el buzo y todos los uniformes, ya me sentía muy motivado.
y ya luego que pasé a, digamos, de luego es Liga Menores, ya corrí, estoy en Liga de Mayores, entonces estaba con, que fui a campeonatos nacionales, a Vuelta a San Carlos, Vuelta a Sub-23, ahí a, también ahí internacionales como Salvador, en Liga Menores, que fue en Liga Menores, fue 2 años, que fueron el 2019 y el 2021. En el 2019 corrí, se llama Vuelta Futuro Salvador, y gané metas volantes y segundo en una etapa. El que gané el segundo día fue que pasé todo el día en fuga, desde el principio a fin, para poder conseguir los puntos de metas volantes. Y cuando pasé a ya ligas mayores, entonces ya gracias a Dios fui a Salvador, a Panamá hace poquito. En el mes de agosto compitió representando a Costa Rica en el Tour de Panamá y en el Gran Fondo Océano-Océano Panamá, junto a grandes ciclistas del calibre del Tour de Francia, Vuelta a España y el Giro de Italia, entre otros. Y una vez más, demostró su gran entrega por este deporte de dos ruedas. Actualmente, Gabriel se levanta a las 3:30 de la mañana para entrenar y después va al colegio para concluir su último año, y aunque nos cuenta que es muy difícil, también tiene muy claro que todo esfuerzo da frutos. Resulta que el estudio y el deporte en realidad es muy duro, pero todo el esfuerzo tiene sus frutos. Ya serían como el estudio sería como más que todo para salir con buen trabajo y saber muchas cosas. El mayor de sus sueños es competir profesionalmente a nivel internacional, pero mientras tanto se prepara para demostrar su gran potencial en la Vuelta a Costa Rica. Gabriel tiene grandes planes a futuro y mientras los va cumpliendo, nos insta a luchar por lo que soñamos. Cuando hay días muy difíciles, ya hay pensar en motivaciones, como la familia, que es el principal apoyo, y seguir adelante con lo que uno tiene, humildemente. Si usted quiere apoyar a este gran ciclista, puede contactarlo al 83 52 63 49. Mucho esfuerzo de superación de Gabriel, así que lo felicitamos, y si quieren ayudarlo, ahí Ale les puso el número de teléfono para que lo contacten y puedan hablar con él y pues apoyarlo, porque es un muchacho que tiene mucha pasta para el ciclismo. Vamos a conocer cómo va a ser la Federación de Ecuestre, cambiando de tema, de Costa Rica, para trasladar a los equipos hasta Chile para los Juegos Panamericanos. Luego de que se confirmara la clasificación de Ecuestre con sus 4 jinetes a los Juegos Panamericanos, el presidente de esa federación, Emilio Arguedas, nos comentó acerca de la logística que implicará trasladar los equinos hasta la capital chilena. Lo más grande que vamos a tener nosotros que enfrentar es cómo hacer llegar los caballos de Costa Rica a Chile. Eso es una de las tareas. En este momento ya tenemos a la doctora Andrea Sánchez, que es la que se está encargando junto con la jefa del equipo de estas justas, de ver cómo encontramos la ruta, si es a través de México, si es a través de Estados Unidos, si es a través de Colombia. Entonces estamos, porque tenemos una situación sanitaria que resolver con Chile todavía, para garantizar que los binomios de Costa Rica y los caballos de Costa Rica puedan ir y regresar a estas justas panamericanas. Además, reaccionó muy satisfecho con la clasificación de los jinetes y lo que representa para Costa Rica la presencia en Juegos Panamericanos. Bueno, todavía no la tenemos clara porque depende de la ruta que se vaya a utilizar, pero ya se está trabajando. Tenemos prácticamente 1.5 meses de estar trabajando en esto. Hemos ido avanzando paso a paso, los caballos se le han ido haciendo los análisis sanitarios que exige Chile como requisito, y hemos ido abordando uno a uno los requerimientos que necesitamos para que estos caballos puedan viajar. El otro paso que teníamos era esos 2 eventos que se están desarrollando esta semana. Costa Rica está clasificada a los Juegos Panamericanos con su selección completa de ecuestre, algo histórico para el país después de la medalla obtenida en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Los Juegos Panamericanos se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.
En temas internacionales, Coco Gauff le dio este pasado sábado una gran alegría a los aficionados estadounidenses que no veían ganar el US Open a uno de sus compatriotas en los cuadros individuales desde el 2017, cuando Sloane Stephens venció a otro tenista local, Madison Keys. Gauff remontó ante la bielorrusa Arina Sabalenka con parciales de 2-6, 6-3 y 6-2 en un juego de 2 horas y 6 minutos para levantar con solo 19 años su primer trofeo de Grand Slam. Lo había acariciado en el Roland Garros, pero Iga Swiatek le apartó de la gloria. Todo es felicidad para el estadounidense Gauff al levantar su primer título de Grand Slam en el Abierto de los Estados Unidos. De hecho, es la primera adolescente en lograr este título desde el triunfo de la histórica Serena Williams en 1999. Con esta información nos vamos a la pausa y ya venimos para seguir hablando de la selección nacional que jugó hoy. Hay jornada porque el torneo tico no se detiene, así que quédese con nosotros. Estamos en Deportivas del 13, ya volvemos. Hola, soy la rata y últimamente le he agarrado el gusto a hacer fraudes con sitios falsos o diciéndote que tu cuenta está bloqueada. Vieras qué efectivo que es. Si te piden contraseñas o te dicen que tenés tu cuenta bloqueada, colgale a la rata. Este y todos los domingos usted tiene una invitación para que nos acompañe al sorteo de Lotería Nacional. Uno de los 100 premios podría ser suyo. Acompáñenos 7:30 de la noche en Canal 13, nuestro canal. Grandes ciudades, lugares históricos, sitios fascinantes. Explore Japón. Los sábados a la 1 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. De lunes a domingo, las noches de Canal 13 se llenan de fútbol. Fútbol sin censura. Yo le tengo más confianza a un saco de culebras que estar en la Federación de Fútbol con ese comité directo. Todos somos DT. Joel es medio equipo, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Mesa Caliente. Si a un árbitro de fútbol de la primera división le dan más de 250 mil colones por dirigir un partido. Zona Mixta. Es debatible con los adultos, pero para mí Cristiano Ronaldo, segundo mejor jugador de la historia del deporte. Fiebres del fútbol. Es un equipo que no gana semifinales, a ver, no gana la finales, no gana para clásicos. Mí está fuera de lugar. No se pierda nuestra franja de fútbol de lunes a domingo por Canal 13, nuestro canal. Aquí estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos, amigos y amigas de Deportivas del 13. Vamos a meternos en el tema de fútbol nuevamente. Ya tuvimos un primer bloque de introducción, digamos, de lo que vimos del partido de la selección con Javier de Lucas, que me acompaña nuevamente, experto entrenador del fútbol español, con 25 años de carrera en el fútbol español, con licencia UEFA incluso. Así que ustedes están ante una persona conocedora que nos referencia muy bien porque jugó acá en los años 80 con Ramonense y San Carlos. Javier conoce el dedillo nuestro fútbol y estamos nos está teniendo esta invitación muy amablemente Javier, y también conversamos con Alexandre Borges Guimaraes en la primera etapa del programa. Antes de entrarle, mi estimado Javi, a seguir hablando aquí de fútbol, vamos a presentar a José David Barrantes, quien pues participa activamente en Canal 13 con su programa, con el programa Fiebres del Fútbol, que se transmite acá en Canal 13 los domingos. Así que, José, un gusto saludarte, volverte a ver. Y aquí estamos con Javier de Lucas para hablar de fútbol un ratito, ¿te parece? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Coto. También a don Javier, un placer estar por acá a través de la pantalla de Canal 13 y también a través de la Radio Nacional. Un gusto estar por acá conversando de fútbol. Qué dicha que lo mencionas. Estamos a través de la Nacional 101.5 y también por cinerdigital.com, para que nos sigan también en esas plataformas, aparte de Canal 13. Mi estimado Quique, no sé, me decís con qué es. Si querés, vamos con lo de la sala para terminar con el tema, ¿te parece? Aquí tenemos el resumen de la selección. Entonces, José, Javi, pues reiterar lo que hablábamos en la primera parte del programa, ¿verdad?
creo que Costa Rica quiso, sobre todo con esto de Randall Leal, se presagiaba a Javier y José algo, pero ese algo no terminó de llegar nunca y nos hundimos en un foso muy raro, ¿no? Sí, yo creo que las intenciones en primera instancia han sido querer manejar el balón, tener más presencia de balón que el rival, pero yo creo que se ha ido diluyendo la forma y hemos estado a merced de un equipo muchísimo más rápido, más vertical y con mayor intensidad. Y a ratos hasta me parece que, porque esta marca de Calvo, y después vamos a ver un gol que nos hacen de larga distancia, el tercero, el gol de que, donde Marín nunca aprieta, Javier y José, no, o sea, nos vimos como muy endebles, ¿verdad? Sí, yo comentaba, el pressing ha brillado por su ausencia. Normalmente cuando hay un balón en zona de finalización, la defensa tiene que tapar y tiene que tapar cerrando portería. Y le han dejado al futbolista tirar sin ningún tipo de presión por parte de los defensas de Costa Rica. José, ¿qué te pareció el partido? Ahora estaba poniendo atención a lo que comentaba don Javier y lo que hablaban también con don Alexander. Y estaba viendo un poco el partido también y sí me sorprendió mucho. Yo creo que hoy la mayoría de los ticos y ticas y los aficionados al fútbol estamos sorprendidos de ver este cambio tan radical en el rendimiento del fútbol de Costa Rica. Pero como mencionaba don Javier, tal vez un tema del estudio de la selección de Costa Rica ya para este partido pudo haber facilitado mucho al equipo de Arabia. También yo creo de que, de ahí, no sé, la verdad me sorprende mucho. Ahora estaba yo averiguando un poco y los jugadores de la selección de Costa Rica no habían recibido pues la lamentable noticia que ya todos sabemos hasta el medio tiempo. O sea que lamentablemente el 3-0 que pudimos ver en la primera parte fue mero rendimiento de la selección de Costa Rica y parado en cancha. Entonces, al final de cuentas, sí dejan muchas dudas. De hecho, al final de cuentas, compañeros, les comento un par de estadísticas que quedaron del juego. 57% de posesión para Costa Rica contra 43% del equipo de Árabes Unidos. Más remates que tuvimos 7-6, solamente que a puerta si tuvo Arabia, digo, perdón, el equipo de Emiratos Árabes Unidos tuvo 5 y Costa Rica tuvo 4. Entonces, al final, Costa Rica como que en números se vio como que sí dominó un poquito más, que intentó un poquito más, pero como decía don Javier, al final el equipo más vertical y más contundente en el ataque fue el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Sí, al final estos números terminan siendo muy insulsos, ¿verdad, Javier? A ver, no olvidemos, yo es que todos, siempre cuando vemos fútbol, hablamos del ataque, de la forma de atacar. En este caso, con las estadísticas, un 57% de posesión de balón. No olvidemos que en el fútbol hay principios ofensivos y principios defensivos. También tienes que saber defender. Uh-huh. Y el hecho de tener más el balón no quiere decir que estés jugando mejor. Claro. Yo creo que hay un gran déficit hoy a nivel táctico en la aplicación de los principios defensivos. No ha habido buenos repliegues, el equipo demasiado lento, lo estamos viendo ahora, el equipo no ha estado posicionado bien en bloque, no se sabía muy bien si estaba en bloque medio, bajo o alto, porque las líneas estaban muy, muy separadas entre sí, y evidentemente cuando juegas con un equipo con unas transiciones tan rápidas y con jugadores físicamente, por lo menos por lo que se ha visto hoy, más rápidos, te pasa factura, porque cada vez que robaban el balón, en 2-3 pases llegaban a portería rival. Sí, bueno, aquí estamos viendo, este es el cuarto ya, ¿verdad? Sí, y aquí estamos hablando, José, algo que estaba hablando con Javier también al principio del programa, y cuando veíamos el partido, nos ganaba muy fácil ese corredor entre Cascante y Valverde, que yo creo que por ahí Emiratos Árabes encontró una mina de oro. Sí, totalmente de acuerdo, Coto. Al final de cuentas, el buen partido que habían hecho el viernes la selección de Costa Rica con la defensa central entre Valverde y Cascante, más que todo el central y lateral, pues hoy se borra, ¿verdad? Lamentablemente queda dudas y al final queda como un, bueno, ¿lo ponemos o no los ponemos, verdad? Y tras de eso queda el sinsabor, como decía don Alexander, de que al final de cuentas tampoco se aprovechó al 100% ver a los jugadores de la selección de Costa Rica. Por ejemplo, la asistencia que ahora teníamos en pantalla, el gol de Cascante fue asistencia de Brandon Aguilera, ¿verdad? Sí, sí. Alguien que no tuvo tantos minutos en general, pero sí queda como ese sinsabor de al final de cuentas a quién pongo y a quién no. Pero sí queda, Coto, la duda grande
con la presión extra de que ya Costa Rica tiene que lamentablemente tener una idea clara de lo que quiere para esta próxima eliminatoria, tanto para los partidos decisivos para la clasificación de la Copa América como los partidos que ya toca el otro año para la eliminatoria. Entonces, tal vez creación de problemas por todo lado entre definir un 11, probar jugadores y cumplir con las obligaciones que tiene la selección de Costa Rica. Así que no es tarea para nada fácil lo que tiene la selección. Javier, ¿estuviste aquí jugando hace 30 y tantos años? Yo no lo iba a decir, pero ya que lo dijiste. Es igual. El que es viejo es viejo, no pasa nada. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque para Italia 90, recuerdo que fue aquel desorden, ¿verdad? Que el campeonato era de 4 vueltas, luego lo hicimos de 3 porque había que ir al Mundial. Era pentagonal, terminó siendo hexagonal. Nos vimos de repente en un Mundial, iba Marvin Rodríguez, al final lo quitaron, llegó Bora, 3 meses de trabajo. Y hoy, mi estimado José, vos que tal vez no viviste esa época, porque no sé si estabas en proyecto o no, pero bueno, ya yo sí estaba muy niño y Javier ya jugaba. 30 y resto de años estamos en la misma cosa, buscando un entrenador que nos meta en la Copa América y buscando la eliminatoria para el Mundial con 2 partidos amistosos que los dirige el gerente deportivo, o bueno, el director de selecciones de nacionales, que no necesariamente va a ser el entrenador. No sabemos quién va a ser el entrenador, ya Guima nos dijo que él no es. Entonces, qué jodido, Javier y José, porque seguimos en lo mismo de hace años aquí en Costa Rica, ¿no? Yo recuerdo en aquella, en mi época, que incluso sacaban un entrenador de un equipo, de los grandes, evidentemente, y le ponían a entrenar. O sea, Moyano Reina, que en paz descanse. Al día siguiente estaba con la selección. Uh-huh. Iban a jugar algún partido por ahí, era el que dirigía la selección, y a la semana siguiente estaba dirigiendo a Herediano otra vez. Desastre eso, en sí. Aquella época. Sí. Luego con Bora, que hizo el trabajo que hizo. También hablábamos, yo creo que también tiene mucho que ver las jornadas. Esto es como todo. En el 90 yo creo que había una jornada de futbolistas muy buenos. Y también estaba la ilusión aquella de jugar el primer Mundial. Uh-huh. Y ese plus mental. Y en el Mundial de Brasil había un equipazo. Sí, sí. Había una jornada de jugadores muy buenos, sin desmerecer lo que hay ahora. Yo sí considero, con todos mis respetos, y espero que nadie se enfade, que no es tanto problema de selección. Yo creo que hay un problema de fondo importante, y es que en Costa Rica, después de 35 años que estuve yo por aquí, sigue ocurriendo lo mismo. Hay 4 equipos de fútbol, que son Saprissa, Alajuela, Herediano, Cartago, me da igual el orden, y el resto de equipos, con todos mis respetos, juegan en primera división, pero las infraestructuras, los campos de fútbol, no es normal que equipos de primera división jueguen en césped artificial, y no en césped artificial, ya que juegas en césped artificial, que esté bien, es que juegan en caucho. Eso no puede ser en una liga de primera división, en un campeonato de primera división. Si ya hablamos de fútbol base, si hablamos ya de las categorías inferiores, pues lo que comentábamos, los árabes tienen muchísimo dinero, están contratando gente con mucha experiencia, están metiendo mucho dinero en la base, y en una década yo estoy convencido que todos esos equipos, no es que vayan a ser potencias, pero van a estar a un nivel muy alto, competitivo. Y en Costa Rica seguimos con lo mismo. Yo sí. Estoy viendo estadios que son los mismos de hace 35 años. El otro día estuve en el estadio de Punta Arenas y por un momento pensé que iba a salir allí a que me diera palos Contreras, porque está el estadio está igual. Alfredo. Que por si era bueno para que era repartir, buenísimo, Alfredo un Contreras. Defensa buenísimo, pero que cada vez que me marcaba me ponía fino. Y que no te tocó Galagarza. sí, ese es el fútbol nuestro. Lamentablemente siguen los años y seguimos con los mismos problemas. Después de 6 mundiales parece que hemos aprendido muy poco a nivel de dirigencia. José y Javier, voy a ir a la pausa porque hoy es jornada. La vamos a repasar rápidamente después de la pausa y un par de temitas más que tenemos ahí. Ya venimos. Para ahorrar, es importante contar con un banco aliado que le ofrezca variedad de productos de ahorro que le permitan cumplir sus metas y proyectos. Por eso, ahorre a su manera con el Banco Popular.
Nuestra cuenta naranja y plan naranja son excelentes herramientas para que ahorre de manera flexible o programada. Abra su ahorro hoy mismo y participe para ser uno de los 4 ganadores de 1 millón de colones. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta semana en Documentales UNED. Los invitamos a no perderse 2 obras audiovisuales de alta calidad. Más que una canción. Iturrialba, Crisol de Etnias. Documentales UNED. Este sábado 16 de septiembre, 7 de la mañana, y domingo a las 4:30 de la tarde, por Canal 13, nuestro canal. Nuestras regiones, un espacio para presentar los rincones más hermosos de nuestro país. Conocer su esencia, historia, gastronomía, personajes, emprendimientos y sitios turísticos. Acompáñanos miércoles y viernes a las 4:30 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Marta Arce y quiero invitarlos a que nos sintonicen todos los días de lunes a viernes en nuestra edición meridiana de 13 Noticias, donde tendremos información nacional e internacional y deportes. De Canal 13, nuestro canal. Yo soy W. Pernía. Y yo soy Alice Marión. Y queremos invitarte a disfrutar de nuestro programa Jock Radio TV. Este y todos los sábados. Un programa cargado de muchísima música y todo lo relacionado a tus artistas favoritos. Ya lo saben, los esperamos. Bien amigos, continuamos, vamos a repasar de una vez la jornada del fútbol nacional porque hay fecha hoy hay fecha, que esa es otra cosa que yo hablaba con Javier antes del partido, José, que tenemos un campeonato de 28 jornadas que en realidad es un campeonato largo metido en cuatro meses. ¿Tenemos las pantallas, compañeros? ¿Me avisan? Ok, ahí están. Bueno, José, hoy a las 6, Santos Sporting, Pérez Aprisa a las 8, y para mañana Grecia Guanacasteca a las 3. San Carlos Herediano a las 6 mañana. También mañana, pero a las 8:30, Cartaginés Alajuelense. Y mañana también a las 7, Punta Arenas contra Liberia. ¿Cómo ves la jornada, José? ¿Qué te parece lo que hay en perspectiva? No entiende con planes a proyectos a futuro para beneficiar a la selección, pero bueno, ya que se está jugando y ya que se tiene que jugar también, pues bueno, al final a la liga, por ejemplo, le toca, a pesar de que el comité disciplinario rechazó su apelación, le toca igual jugar a puerta cerrada y bueno, defender ante Cartaginés el liderato, ¿verdad? Un club es Herediano que tiene que igual seguir en pro de levantarse esa racha negativa que venía, que ya estaba levantándose, pero seguir en esa senda. Un club es por Cartaginés que está ahí por encima incluso del club es Herediano del tercer lugar, que quiere seguirse manteniendo el equipo de Pablo César Huanchoc, que tuvo ahí un momento, lo que tenemos de temporada, que estuvo un poquito costándole el rendimiento, pero al fin de cuentas creo yo que le ha encontrado la tecla el señor Pablo César Huanchope. Y un Deportivo Saprissa, que bueno, no le toca tarea fácil al cuadro morado ir hoy al Valle del General, pero yo creo que, y con el respeto que merecen los generaleños, con este equipo de Pérez junto a Grecia, lamentablemente son los candidatos, como decimos nosotros, con la fichita para poder descender el próximo torneo. Ahora Javier me decía algo muy interesante, yo estoy totalmente de acuerdo, José, porque Grecia se está comprando la ficha del descenso. Y Javier me decía, ¿cómo es posible que solo baje uno? Y cuando vemos un campeonato donde Grecia tiene 2 puntos de 24, Javier y José, y sí, se está comprando las fichas, vas a llegar al torneo entrante un equipo que le lleve 10 puntos, ¿ya? Y Grecia tiene 2. Bueno, de momento, ¿ah? O sea, donde hay un grado de competencia por evitar el descenso, no lo hay, no lo va a haber, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Es más, había rondado una idea, y no sé, don Javier, ¿qué le parecerá?
de que el último lugar descienda de manera directa y el penúltimo juegue un repechaje contra el subcampeón de segunda división. Es una idea al final que puede fomentar un poquito para que los últimos tres lugares, cuatro lugares, al final quieran salir de esa zona de descenso. Porque al final, Coto, y también don Javier, y amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, hay una clara parte que se ve en el torneo nacional. Cuando el torneo va a fecha 13, 14, 15, y ya los equipos no pueden subir o clasificar, están ahí conformes, a mitad de la tabla, y no luchan o tienen aspiraciones por clasificar. Entonces, ahí hay un desfase en la parte del torneo local. Nos quedan, Quique, ¿cuánto me dijiste? Cuatro minutitos. Javi, yo quiero que expliques en esos cuatro minutitos, porque ayer fue presentado Luis Marín en San Carlos, y eso es recurrente. Heiner salió de Pérez, terminó se fue de Punta Arenas, terminó en Pérez. Marín estaba en Pérez. En Pérez. Y ahora está en San Carlos. Y eso en el fútbol nuestro es súper recurrente. Me quedan cuatro minutitos, Javi. En España, que me estabas contando, ¿qué es lo que hacen en España para que no tengan ese reciclaje de técnicos en un solo torneo? A ver, en la misma temporada está terminantemente prohibido que un entrenador vuelva, si le cesan en un club, pueda contratar en otro club de la misma categoría. Yo creo que es prostituir de alguna manera la competición. Tú estás trabajando dos, tres meses con un equipo y sabes todo el funcionamiento de ese club y mañana te estás enfrentando a ese club porque has fichado con otro equipo de la misma categoría. ¿Qué ocurre? Que, como todo, allí los contratos hay que cumplirlos. Si tú firmas un contrato con un club, por ejemplo, de 2 años y a las 5 jornadas te cesan, te tienen que pagar los 2 años de contrato. Claro, claro. Y si no te pagan, ese equipo no compite y no pueden contratar a otro entrenador. Entonces, ¿qué ocurre? Que los entrenadores tienen esa, digamos, la espalda cubierta. Te cesan, bueno, yo cobro mi contrato y ya está. Aquí, por lo que tengo entendido, los entrenadores no tienen esa protección y evidentemente tienen que vivir. Yo haría lo mismo. Si yo salgo de un sitio y me contratan en claro, otro, ellos no tienen la allá culpa. Que voy. Pero, insisto, yo creo que para la competición es algo cuanto menos raro, insisto, está jugando con ventaja. Sí, no, pongámoslo en perspectiva. Entonces, a Javier mañana lo contrata el Real Madrid y lo despide a la octava fecha. Javier no puede dirigir a nadie más. No puedes. Pero si tu contrato era de 1 año, el Real Madrid está obligado a pagarte ese año. Y si es de 2 o de 3, te tiene que pagar 2 o 3. Claro. Te tiene que pagar todo, salvo que tú llegues a un acuerdo, ¿vale? Y diga, bueno, pues tenía 3 años, pues me pagas 2. Pero hasta que a ti no te paguen, no pueden contratar a otro entrenador. Y vos no podés dirigir en ningún lado. No puedes dirigir, terminantemente prohibido. También hay un colegio de entrenadores, como colegio de médicos, el de arquitectos, el de abogados. Es un colegio profesional de entrenadores. Todos tenemos que pagar una cuota anual y nos regimos por ese colegio de profesiones del deporte, en este caso, bueno, el entrenador. Que quede claro que no se puede dirigir en España. Si te llevan a Hungría, sí, ahí no, puedes dirigir. Evidentemente, cuidado, hay salvedad ahí también. Si a ti te han, si tú has entrenado en España, te han pagado tu contrato de todo el año y luego quieres entrenar en otro sitio, tienes que devolver un canon, una parte de ese dinero, a la federación o al club. Okay, perfecto. ¿Vale? Bueno, José, yo no sé si sabías ese dato, pero si lo quieren discutir en Fiebre del Fútbol los domingos, ahí les dejo en la bola picando, ¿te parece? Domingos 8 y 15, ahí, si no es ese tema, discutimos cualquier otro tema, pero la discusión está siempre presente. José, muchas gracias por acompañarnos, debutando hoy, José, con nosotros, panelista también de Deportivo de 13. José, muchas gracias. A usted las gracias, esperamos que sea la primera de muchas veces. Así es. Javi, te agradezco en el alma que ya has estado con nosotros, amigo de muchos años, y hoy por fin se nos alinearon las estrellas para que estuvieras con nosotros. Gracias, Javi. Nada, encantadísimo, muchas gracias a ti por invitarme. Javier de Lucas, técnico de fútbol con mucha experiencia, 25 años en el fútbol español y jugó acá en Costa Rica con Ramonense y San Carlos en los 80s.